buen sábado para todos. Bienvenidos a Semanario. Nos espera un programón por delante. Primero, en materia de política, vamos a estar hablando con Luis Fernández Echegaray porque ha sido una semana realmente con muchos vaivenes. La ley de bases, pacto fiscal y también el pacto de mayo. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a firmar en Córdoba el 25 de mayo? Bueno, enseguida vamos a estar hablando de este tema. Por otro lado, la noticia judicial de esta semana tiene que ver con la sentencia para Roberto Carmona, el múltiple criminal que otra vez recibe la condena de prisión perpetua. Aquí, en nuestros estudios de Semanario, vamos a estar hablando con la licenciada Judith Biodo. Ella es una psicóloga que, en un determinado momento de la vida como presidiario de Carmona, ella tuvo un encuentro con él. Hablaron mano a mano, charlaron, recibió asistencia por parte de esta profesional. Y también estamos transitando el mes de mayo, ha culminado la primera quincena y se viene el 25 de mayo, fecha ideal para un buen locro. Va a estar aquí también en nuestro programa, en Semanario, Gabriel Reusa, el reconocido cocinero del restaurante Gulú, que nos va a traer una receta imperdible. De esta manera, damos por inicio Semanario en esta edición de sábado, como siempre.